Copetunia, mira. Sí, es buena idea. Así. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a la divaza que ya le dio la vuelta a Petunia. Y es que acaban de darse cuenta que sería muy buena idea que Divaza fuera la representante de esta gallina, que literal fuera quien la trajera para todos lados, que sería un gran personaje ellas dos juntas. Y pues aquí vemos a Petunia, la gallina de la brujería, que prácticamente es como si fuera la hija de Clovis. Ven, mami. Al Victoria's Secret. ¿Quién te ama? Y pues ahí podemos ver a Petunia. Y como les digo, al parecer Divaza va a ser la nueva representante. La diva le da... Porque ya es la diva de la... Es como un bolso. Ah, pero también puede ser... Comenta que es como un bolso y ahí vemos cómo le da la vuelta, la trae de regreso y se pone lentes y dice que literal la va a traer para todos lados. Y es que la intención de Petunia es generar un personaje que pueda decir las cosas de los demás, las verdades de todos, sin que se molesten, porque al final del día es como si lo estuviera diciendo el personaje. Pero bueno, ya veremos qué sucede perdón, qué sucede en estos días con Petunia. Comentan que tal vez les va a dar envidia al otro cuarto y van a hacer que la tiren o algo por el estilo. Pero bueno, ya le pidieron a la jefa un poco de tela para ver si le pueden hacer unos vestidos a Petunia. O comenta Divaza que si no, con la tela de la fiesta del viernes, como sabemos que les dan vestuarios, pues de esa tela pueden cortar un pedazo y hacerle su propio vestido a Petunia. Pero bueno, sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.